Yep. ¿Qué pasa? Mirar qué chulo, eh. Molaría, verdad. Pues no, es mentira. Es una higuera. <laughs> que tenía ahí las manzanas, Dios, venga, va, me voy a quedar con la peña. Nada, que estaba aquí. Digo, ¿cuánto tiempo sin saludaros? ¿Qué pasa, pinfleices y pinfloisas? Joder, entre tanto vídeo de expo de viajecitos y de junípero, no me veis el pelo. Aunque bueno, para, para las pintas que llevo, más vale no verme. Eh, mira, tengo aquí esta guerilla, que le he metido una poda y un alambre. Y la verdad, me hace, me hace gracia. No se ve mucho, pero bueno. Tiene un nebari chulo. Algún día la pondremos en una macetita pequeña y a ver qué tal. Y digo, déjame que salude aquí a esta gente. A ver, que la pongo por aquí. Esperar. Venga, que tenemos, tenemos, tengo que preguntaros alguna cosa. A ver, esta se queda aquí. Madre mía, madre mía. Ya no puedo ni pasar por aquí, Dios. Bueno. Ah, que nada, eh, que lo tengo todo parado, parado. Eh, hay gente que me dice que ya le han brotado los árboles y tal. Yo aquí nada, ni una yema. Eh, con mi hamburguesa ya está podado, la verdad. Eh, he estado podando algún arce más y tal, aunque no sé mucho, bueno, ya nos vemos en otro rato con la cámara delantera, que se verá mejor. Tengo aquí... Un ficus sobre roca que ahora os lo enseñaré en otro billete pequeño para que lo veáis, porque es curioso el tío que es una ansia viva. Y poco más, eh, lo tengo todo muy parado, ¿vale? No me brota nada, entonces. Eh, me tengo que poner a trasplantar ya porque con el calor que pega el sol. El sol es una pasada. Ahora mismo marca 26 grados, pero ayer marcó 32. ¿Vale? Que lo veo una brutalidad: 32 grados al sol, el sol calienta muchísimo. No sé cómo vamos a acabar. Pero yo, lo del tema yemas y tal, no tengo ni un brote. Eh, tengo que trasplantar bastantes pinos, bastantes cosillas. Pero los arces también los quiero trasplantar. Para acabar de ver el nevar y ya y tomar decisiones serias. Lo veremos en breve. Pero si vosotros queréis ver trasplantes para fijaros un poco. Para ver algún detalle y tal, os dejo aquí. O aquí, no sé dónde es, la lista de... De reproducción de trasplantes, ¿vale? Que tenéis ahí tres años llenos de trasplantes con todas las especies. Buscar el que más os interese. Porque yo voy tarde, yo voy tarde. Eh, con el tema este, la verdad, aunque me ponga ahora a trasplantar entre que trasplanto, lo edito y tal, nada más que suba un vídeo dos a la semana, eh, hasta la semana que viene no, no veríais nada. Y seguro que luego, hostia, lo trasplanté la semana pasada si lo hubiera sabido. Pero vaya, que. Pues yo de vosotros le echaré un vistazo, el que no los haya visto. Fijaros a lo que se le mete caña, a los olmos, a los arces, caña a las raíces sin miedo. Los prunus un poquito más de, de bondad, de piedad, ¿vale? Que le quede alguna raicilla de más. Y poco más, eh, yo qué sé. Y diré, bueno, hay mil especies más, pues lo mismo. Eh, las higueras y tal igual. Los ficus, es mejor esperarse a que haga más calor. Los olivos, mejor esperarse que haga más calor. Podemos empezar ya a trasplantar algún pino, incluso algún junípero, pero podemos esperar más, ¿vale? Eh, os haré un billete. Os tenéis que acordar de ver el estado de las velas de los pinos. Y cuando las velas se empiecen a romper la camisita blanca o a hincharla, es el momento ideal. ¿Vale? Y aquí de momento, paradísimo todo. Mirad, lo que sí que tengo es esto. Bueno, voy a enseñar aquí. Tengo aquí un prunum mume, ¿vale? Con ramas de 18 metros de sacrificio. <laughs> un máquina. Y mirar. Yo no huelo casi nada porque yo no sé si desde el COVID o con los costipados que llevo no huelo casi nada, pero huele bien. Huele suave, la verdad. Tengo un montón de ramas en flor. Me ha dado pena podarlo el mume este. Pero está muy guapo. Y quería hacer algunos acodos y tal. Creo que prohíben los mumes. Creo que los, los han prohibido. No sé si ya o los van a prohibir. Eh, es una pena. Pero vaya. Mmm, se ve que pueden interferir con. Supongo. Con la, Con los albaricoques de aquí. O con lo que sea. Bueno, yo qué sé. Cosas de estas. Pero bueno, a nuestra escala no creo que hagan ningún daño. La verdad, daño harán el que los tenga por ahí en cerca de campos o de agricultores y tal. Que por cierto, no veas la que hay liada con el tema de los agricultores. Fuerte apoyo ahí. El que vea caravanas o algo, pues hay que joderse, que más jodidos están ellos, que se peguen ahí horas en la carretera con el tractor y tal para reclamar derechos. Que lo teníamos que hacer todos. No voy a entrar ya en politiqueo porque me me pondría de mala leche, eh, pero tiene toda la razón del mundo, me parece a mí. Total, y volviendo al tema, que lo he dicho, que os miréis los vídeos de trasplantes, porfa, cualquier duda, dejarme aquí el comentario. Eh, Gonzalo, pues a mí me gustaría saber si puedo mucho esto, si le meto un tajo drástico a esto o a lo otro. ¿Vale? Y en el próximo trasplante que haga, hago un billete que voy a empezar ya, aunque no estén brotando, porque luego van a ver, me van a explotar todos, como me pasó el año pasado y el otro ya. Y por una cosa o por otra, luego la casa sin trasplantar. ¡Ah! Oh, me voy a cambiar el móvil de brazo. ¡Ah! Oh, ¡Muero! ¡Ah! Oh, ¡Qué dolor! Eh, lo dicho, ¿qué más? Eh, si alguien tiene muchas dudas, ¿vale? Alguien que me ve y dice, ¡hostia! Pues a mí me gustaría ver. Pues si te haces miembro, tenemos un grupito para preguntar, para pasar fotos, para hacer sorteos, ¿vale? Como este pedazo de, de bicharraco que se va al País Vasco con sus cortezas. A ver qué tal te va por allí, con los frescos. Su dueño quería uno y, y le ha tocado. Así que caña ahí, ¿eh? está muy guapo. Eh, haceros miembros y podéis pasarme fotos hablamos por whatsapp incluso se puede hacer una videollamada y os he hecho una mano a trasplantar o a lo que sea vale en todo lo que pueda ayudar ahí estamos y de momento la gente está contenta está gustando el tema yo me lo paso bien funciona bien y todos muy contentos y venga no me enrollo más pero acordaos que tenéis la lista de reproducción vale si buscáis trasplante bonsai fácil Seguro que os sale por ahí o cómo trasplantar bonsai fácil y os la dejo aquí en el vídeo tanto en la etiqueta esa que ha salido como ahora cuando acabe el vídeo y de paso os lo pongo también en los comentarios, ¿vale? Y venga, os voy a enseñar aquí un, un ficus sobre roca que algunos se acordará que mira la que está liando. Bueno, ahora os lo enseño en otro vídeo muy corto, muy rápido, ¿vale? Venga, un saludo y a cascarla.